Проклазус корії, хто так ходить за вікном і стучиться в двері. Veintiocho, cero dos, noventa y ocho. Experimento 159. Nombre, Courage. Encargados de la investigación. Muriel Eustace. 18 de diciembre. Hemos llegado al centro de investigación, estamos todos emocionados con el nuevo proyecto, Muriel ha demostrado gran entusiasmo. Apenas hemos llegado y ya se ha puesto con teorías y propuestas para el experimento. No entiendo cómo es que aún no se nos ha dicho en qué ciudad nos encontramos, la única respuesta que he obtenido de los jefes es no estáis en ningún lugar, recordadlo siempre. Los laboratorios tienen un aspecto descuidado aunque nos da igual, son perfectos en cuanto a equipamiento se refiere, espero impaciente la llegada del sujeto de pruebas. 5 de enero. Ha aparecido un paquete en la sala de experimentos, al parecer se trata del sujeto de pruebas, Muriel ha venido a despertarme dando gritos de emoción, el sujeto de pruebas es un pequeño cachorro, no puedo determinar la raza, los perros no son lo mío. Muriel insiste en ponerle un nombre, pero yo prefiero no encariñarme con los sujetos de prueba, lo hacemos por la ciencia después de todo. 13 de enero. Todo el equipo se encuentra listo, el sujeto de pruebas no ha colaborado mucho, principalmente debido a que se ha limitado a intentar huir durante toda la prueba, al final hemos desistido pero hemos dejado todo a punto para cuando se encuentre más calmado, me habría gustado obligarle pero eso solo nos daría efectos negativos en el experimento. 14 de enero. Durante la madrugada de ayer el sujeto de pruebas no dejaba de aullar, parece que tiene miedo, se encontraba aterrorizado, sorprendentemente hoy por la mañana me he encontrado a Muriel jugando con él en el laboratorio N4. Al parecer y contra mis consejos, ha decidido nombrar al perro Coraje y añadiendo que se trata de un perro cobarde. El experimento se inició según lo previsto, el sujeto de pruebas muestra reacción positiva al experimento, aún es pronto para adelantar resultados pero ambos creemos que este resultado podría ser la esperanza de miles de personas. 15 de enero. Las pruebas continúan y el sujeto de pruebas Coraje muestra una reacción positiva mucho mayor a la que habríamos esperado, su mente es sencillamente sorprendente, ha intentado comunicarse con nosotros mediante gestos y balbuceos. Aún es pronto pero creo que al final del experimento, será capaz de desarrollar un lenguaje casi perfecto. 17 de enero. Se nos ha informado que debemos tener cuidado con el sector D, según rumores un equipo desapareció mientras llevaba a cabo una investigación similar a la nuestra, estoy segura de que la doctora Raisin y el doctor Malcolm sencillamente fallaron y fueron despedidos. 23 de enero. Los gritos de Muriel me han despertado, al parecer Coraje ha comenzado a mostrar los primeros efectos adversos del experimento, su piel ha adquirido un color rosa y se ha vuelto más pequeño por increíble que parezca estos cambios físicos no han tenido impacto en las pruebas de hoy. Nota. Necesito zapatos nuevos. 27 de enero. Coraje se ha vuelto muy listo, puede andar sobre dos patas y también puede usar tecnología, cuando le desconectemos será posible ver si es capaz de realizar todo esto estando consciente. Muriel quiere parar los experimentos por un tiempo, pero creo que aún no es suficiente, aún podemos lograr más con él, aún podemos. 1 de febrero. Hemos tenido algunos problemas de seguridad, un grupo de luchadores por la libertad animal han intentado colarse en los laboratorios, y nos decían que estábamos en ningún lugar. Ignorando esos molestos problemas de seguridad hemos continuado con el experimento, Muriel ha resbalado mientras corría de un lado a otro con muestras de sangre, no ha sido un problema grave pero sorprendentemente Coraje ha intentado librarse del arnés de seguridad, al parecer ha desarrollado alguna clase de sexto sentido frente al peligro, ya había mostrado esta reacción anteriormente cuando accidentalmente derramé algo de ácido sin darme cuenta, pero decidí no darle mayor importancia, ahora tiene algo más de sentido. 4 de febrero. Otra vez esos molestos activistas, los de seguridad han descubierto hoy a uno intentando colarse en la sala de experimentos, y un estúpido ha atacado a un guardia de seguridad con un arma.
Fanáticos, Muriel parece preocupada por Courage. Tengo que admitir que también le he tomado cariño, he estado pensando en regalarle algo, me gusta el color verde para un regalo pero aún no sé qué, Dios, me estoy volviendo viejo y comienzo a tener ideas estúpidas. 7 de febrero. Esos estúpidos activistas han atacado el centro de investigación, joder. Todo está fuera de control, caos, estoy escondido en el sector D, han liberado a Courage. Solo podía oír gritos y disparos, viniendo de la sala de experimentos. Creo que Courage ha matado a algunos, tengo miedo, yo solo he corrido en dirección contraria sin mirar atrás. 8 de febrero. No sé nada de Muriel. Tengo miedo. 13 de febrero. Sigo escondido, este maldito centro de investigación, es una tumba, se ha sellado automáticamente y no encuentro la forma de abrirlo, todos muertos, no sé nada sobre Muriel, espero que continúe con vida, quiero escapar, quiero que todo esto termine. 15 de febrero. He encontrado algunos cadáveres, un sujeto de pruebas llamado Hamilton, y los cuerpos de los doctores Racine y Malcolm. Trabajaban en el mismo experimento que nosotros, sus resultados se complementan con los nuestros, también he encontrado una nota de suicidio, al final tenía dos nombres y direcciones y la anotación ayudar de forma urgente. 16 de febrero. He descubierto la forma de escapar de este infierno, ahora solo necesito encontrar a Muriel y podremos largarnos de este lugar. 18 de febrero. Muriel está muerta, Courage estaba tumbado sobre ella, ¿acaso estaba llorando? Dos disparos. Toda esa locura fue por no poder protegerla. He cogido a Courage con cuidado y lo he reconectado a todos los equipos, no ha intentado resistirse, es como si lo hubiese deseado, es lo mejor para él, irme sin más habría sido demasiado cruel, tal vez en su mente él pueda proteger a Muriel de peligros inimaginables. Lo siento Muriel, lo siento Courage, es lo mejor. Nunca te desconectes perro estúpido, es lo mejor. He decidido sellar el centro de investigación definitivamente, nadie más podrá entrar ni salir, de cierta forma Courage y Muriel vivirán eternamente en ningún lugar. La nota de la doctora Racine hablaba sobre dos muchachos que necesitaban de estos resultados, uno llamado Nigel que al parecer sufre un cáncer terminal y Francis, una chica con autismo. El experimento aún no es estable pero tal vez pueda ayudarles a lograr que esos niños vivan aventuras y sean felices en sus mentes antes de morir. Efecto Gundschau. Cuando Hitler se apoderó del territorio polaco en 1939, el Tercer Reich aún no se interesaba demasiado en los experimentos científicos en humanos. Esta política cambió tras la invasión a una pequeña aldea polaca. Para 1940 organizaron un experimento con una duración de 5 días, lo llamaron Efecto Gundschau. El experimento consistía en poner a prueba el impulso humano de la gula ante varios manjares. El científico que lideró el estudio terminó asesinado por un colega una vez que culminaron el experimento, pero el motivo no se precisó en las grabaciones de audio. A continuación, presentamos las transcripciones de las cintas grabadas, elaboradas por los aliados como evidencia para los juicios de Nuremberg. Día 1. Habla el doctor Klaus Gundschau. Me encuentro junto a mis colegas médicos, José Fuermein y Víctor Ubelgrenz. Hoy daremos inicio a un estudio con una duración de 5 días, para ver si la gula se antepondrá a la dignidad propia. 4 sujetos fueron elegidos como muestra para los experimentos. 2 hombres polacos fuertes y altos, una mujer embarazada que está por dar a luz, y una niña de 4 años hija de uno de los hombres. Se les alimentó con un jabalí asado, y a los hombres se les dio el mejor vino de Alemania. Los sujetos reaccionaron según lo previsto. Se mostraron felices y sorprendidos. ¿Cuánta ignorancia reside en estos humanos que se enfrentarán a pesadillas nunca antes vistas? Día 2. La totalidad de la muestra está de pie esta mañana. Muy temprano se les alimentó con bafles, una ración de jugo y leche. También les sirvieron huevos, tocino y salchichas. Eran las 13 horas cuando se encomendó la primera tarea a los varones. Armados con cuchillos, deberían pelear entre sí hasta la muerte. Si se rehusaban, serían fusilados.
Si mataban a los otros sujetos del experimento, serían torturados y después ejecutados. Según lo previsto, ambos cooperaron y el padre de la niña terminó perdiendo. La mujer y la niña no dejaban de llorar debido al conflicto, por lo que los científicos desactivaron el micrófono. Dos guardias arrastraron el cuerpo del hombre muerto. A los tres sujetos restantes se les preparó un guisado para la cena. Además, hubo un, pausa, ingrediente extra en la comida. Se escucha una serie de risas. Día 3. Los sujetos de prueba se levantaron muy temprano esta mañana. Cada uno se hizo merecedor de un croissant con una salsa a base de mantequilla de ajo. No se le suministró ninguna droga al hombre durante la noche. Se trata de un experimento mental, sin variables de este tipo permitidas. La siguiente prueba del varón empezó a los 13:45 horas. Un médico entró a la habitación para auxiliar a la mujer que estaba en labor de parto. El hombre, creyendo que la fuente se había roto, obedeció las indicaciones. Sobre la mesa de la habitación se dejó un bolso inmediatamente después de concluido el parto. En privado, se le instruyó al sujeto varón para que extrajera el corazón del bebé y lo consumiera. Considerando las otras posibles alternativas, estuvo de acuerdo gracias a nuestra fuerte persuasión. Al entrar en la sala, el hombre abrió el bolso y, sin revelar el contenido a la madre, notó varias herramientas quirúrgicas en el interior. Después de lo que pareció una plegaria, el hombre tomó al niño y lo golpeó en el pecho. Como era de esperar, el pequeño murió al instante. Cortando el pecho, el hombre arrancó el corazón del bebé. Entonces se puso el órgano entero en la boca, masticando y llorando mientras veía al bebé aún manchado de sangre materna. Los guardias se llevaron el cadáver del pequeño y el hombre le explicaba sollozando a la mujer lo que había sucedido. Desde mi punto de vista, no entiendo por qué los murmullos. Esto tenía que pasar con ese pequeño cerdito. Día 4. Los tres sujetos aún se mantenían con vida esta mañana, la madre sobrevivió gracias a una operación de emergencia después de lo que hizo el hombre. Aunque físicamente estaba intacta, mentalmente estaba desquiciada. Y no mostraba más emociones, empezó a murmurar para sí misma. Consideramos la terapia de electrochoque, pero no fue necesaria. Se seleccionó salami para los sujetos. En este punto, la comida es lo único que los hace seguir adelante. A la mujer se le indicaron sus primeras y últimas tareas. Estuvo de acuerdo sin pensarlo, lo que fue muy extraño. Primero se cortó los senos escribiendo la palabra prostituta. Entonces, una vez que se le proporcionaron las herramientas adecuadas, le solicitamos que recolectara sus propias heces y las ingiriera. Lo admitiré, no nos divertimos con lo que ella hizo hoy. Me doy cuenta que llevó todo esto a cabo sin sentir dolor ni ira, muy intrigante. Entonces tocó el turno al hombre para hacer su tarea del día. Con el cadáver congelado del bebé, debía golpear a la madre hasta la muerte. Tristemente, estuvo de acuerdo. La mujer tenía una ausencia absoluta de dolor. La niña, como se esperaba, estaba fuera de sí. Sin embargo, algo inesperado sucedió después de la prueba. El hombre intentó reconfortar a la pequeña, explicando de la mejor forma posible los motivos. ¡Qué ironía tan grande la prueba de mañana! Restan dos sujetos. Anotación. Durante el experimento, el hombre no sufrió ningún tipo de alteración mental, y sigue sin mostrarse afectado. Quizás se emocionó tanto con la primera de estas pruebas que se acostumbró a tratar con esto. HMM. Anotación personal. El Dr. Uvelgrens intentó asesinar a un guardia hoy, así que, siguiendo el protocolo, prescindí de sus servicios. Wermain parece firmemente comprometido con la continuidad del proyecto. Día 5. Ninguno de los sujetos durmió. Atormentados por las pruebas de hoy, se abrazan para sentir un poco de esperanza. Para su comida final, los dos desayunaron las mejores crepas de Francia. Después del desayuno, al hombre se le ofreció una última tarea bajo la promesa falsa de su liberación. Esta fue la única forma que encontramos de obligarlo a seguir adelante. Tenía que ultrajar a la pequeña por todos los orificios. Aceptando sin emoción, el hombre violó a la pequeña, dejándola casi muerta. Se le dio una sierra y le ordenaron partir a la pequeña por la mitad, empezando por las piernas. Así lo hizo, aparentemente sin mostrar reacción a los gritos.
Fue hasta entonces que se volvió totalmente demente. Se encaminó a la sierra y aproximó su cabeza al disco giratorio, cortando el cráneo por la mitad. Parece que, como consecuencia de las promesas rotas, lo que hace que estos animales sigan por el camino de la supervivencia es el suministro de comida y lujo infinito. Esto confirma mi teoría y la de Hitler. En circunstancias controladas, el hombre es capaz de devorar a su propia especie. El aeropuerto. Esta historia tiene lugar en el aeropuerto de Newark, Nueva York, años antes del estallido de la Guerra Fría y posteriormente la Tercera Guerra Mundial. Nuestro protagonista es un hombre marcado por su pasado, imágenes imborrables que lo acompañarían y cuyo significado comprendió años más tarde. Ocurrió un sábado en concreto, algunos padres habían llevado a ver a sus hijos la salida de los aviones. Nuestro hombre, mezclado entre ellos, estaba intentando recordar el rostro de una mujer. Su mente le llevaba a un embarcadero, un escenario frío acompañado por el repiqueteo de la lluvia y luego ella, con su inconfundible belleza. No hay diferencia entre un recuerdo habitual y uno inolvidable, ese que jamás podrán sacarlo de tu mente, así era el rostro de esa mujer para él. Su cara fue la única imagen que le dio paz después de que estallara la guerra. Un súbito estruendo, el rostro de aquella mujer, su cuerpo desplomándose y los gritos de la multitud en un embarcadero inundado en pánico. Luego muerte. Una herida en su mente. Tiempo después llegó la destrucción de Nueva York. Muchos murieron. Algunos creyeron salir victoriosos, pero fueron hechos prisioneros. Los supervivientes se escondieron en una red subterránea bajo el World Trade Center. En la superficie, Nueva York, como la mayor parte del mundo, estaba inhabitable, destruida por una bacteria muy poderosa, los gases químicos y la atmósfera terrestre estaba siendo destruida por la radioactividad. Los vencedores hacían guardia sobre un imperio de ratas. Los prisioneros eran sometidos a experimentos aparentemente de gran importancia para quien los llevaba a cabo. El resultado fue una decepción, la muerte para muchos y para el resto, locura. Un día vinieron a escoger a un sujeto de pruebas, era el hombre cuya historia estamos contando. Estaba asustado, había oído algo sobre el experimentador de mentes. Estaba preparado para encontrarse con un científico loco o al doctor Frankenstein, pero en su lugar vio a alguien amable, le dijo que la humanidad estaba condenada. El espacio estaba prohibido, y que la única esperanza de sobrevivir estaba en el tiempo. Un resquicio en el tiempo y quizás era posible conseguir comida, medicinas y una fuente de energía. Ese era el propósito de los experimentos. Enviar emisarios a través del tiempo en el pasado y futuro para beneficiar el presente. Pero la mente humana no se hacía la idea. Despertarse en otra época significaba nacer de nuevo como un adulto. El shock era grande. Sin una fuerte imagen mental, la concentración del sujeto era imposible. Y así fue como empezaron las pruebas en él. Al principio fue muy duro, pero en el décimo día empezaron a resonar imágenes auténticas. Una apacible mañana, una habitación iluminada, niños auténticos, pájaros auténticos, gatos auténticos, tumbas auténticas. En el decimosexto día se encontraba el muelle de Newark, vacío. Con una aura de felicidad, pero diferente, era el mismo lugar de sus recuerdos, pero diferente. Una chica cruza el muelle, podría ser la mujer que estaba buscando en sus recuerdos, la ve sonreír. De pronto aparecen otras imágenes, es un museo, pero no recuerda eso. Todo es tan confuso. En el trigésimo día la vuelve a ver. Ahora está seguro de que es ella. De hecho, es de lo único que está seguro, en medio de ese mundo sin fecha que no deja de aturdirlo en su inmensidad. Cuando se recupera de su trance, la mujer se ha ido. Los experimentadores aprietan su control, enviándolo de vuelta en el tiempo, revierten el tiempo de nuevo, él regresa. Esta vez está cerca de ella, él le habla. Ella le da la bienvenida. Es algo inesperado, sin recuerdos, sin planes. El tiempo transcurre sin dolor a su alrededor.
Sus únicos puntos de referencia son la sensación del momento que están viviendo y las marcas en las paredes. Más tarde, se encuentran en un jardín. Recuerda que había jardines. Ella le pregunta acerca de su collar, el collar de combate que llevaba al comienzo de la guerra que estaba por venir. Él inventa una excusa. Ellos caminan. Se ve el tronco de un árbol de madera roja cubierta con históricas fechas. Ella pronuncia un nombre en inglés que él no entiende y griega. Se desploma, agotado. Entonces otra ola de tiempo cae sobre él. El resultado de otra inyección tal vez. Ahora ella está dormida bajo el sol. Él sabe que en ese mundo solo puede permanecer por un tiempo, solo para ser enviado de nuevo a ella, pero ella está muerta. Es el mismo día. Él no lo sabe. Deberán seguir así, en innumerables paseos en los que una confianza tácita, una confianza sin adulterar lo hará creer en ellos, sin memorias o planes. Hasta el momento en el que sienten una barrera y desaparecen. Y este fue el final del primer experimento. Fue el punto de partida para toda una serie de pruebas en la que lo harían reunirse con ella en diferentes momentos. A veces se la encontraba frente a frente, otras dándole la bienvenida de una manera sencilla. Siempre regresa, lo llama como un fantasma. Un día ella parece asustada. Un día ella se inclina hacia él. En cuanto a él, nunca sabe si él se mueve hacia ella, si él es impulsado, si de verdad lo ha hecho, o si solo está soñando. El 50º día se encuentran en un lugar lleno de animales. Ahora el objetivo se ajusta perfectamente. Es el momento oportuno, deben permanecer allí y moverse sin esfuerzo. Ella también parece confundida. Ella acepta esto como un fenómeno natural, la corriente de este visitante que viene y va, que existe, habla, ríe con ella, se detiene a hablar, le escucha y luego desaparece. Ha superado otra etapa del experimento. Una vez de vuelta a la realidad, hay algo diferente. No solo los doctores se encuentran presentes, hay personas que dicen ser los líderes del campamento. Escucha cómo la conversación gira en torno a él. Después de los brillantes resultados quieren enviarlo al futuro. El futuro estaba mejor protegido que el pasado. Después de difíciles y dolorosas sesiones, finalmente tuvo una imagen de aquel mundo por venir. Y vio el planeta, Nueva York, reconstruido cientos de años en el futuro. Otros lo estaban esperando. Fue un encuentro breve. Recitó su discurso. ¿Cómo la humanidad había sobrevivido? ¿Cómo lo lograron? ¿Cuáles fueron los medios de su supervivencia? Y al fin obtuvo respuesta. Le dieron una unidad de potencia, lo suficientemente fuerte como para poner toda la industria humana en movimiento, y de nuevo las puertas del futuro se cerraron. Algún tiempo después de su regreso, fue trasladado a otra parte del campamento. Había sido una herramienta, lo habían utilizado usando las imágenes de su pasado como cebo para condicionarlo, estaba a la altura de sus expectativas, y ya había jugado su papel. Ahora solo esperaban liquidarlo, deshacerse de él. Entonces le llegó una imagen, un fragmento en el tiempo. Un mensaje de los pueblos del mundo por venir. Ellos también viajaron a través del tiempo, y con mayor facilidad. Ahora estaban allí, dispuestos a reconocerlo como uno de los suyos. Pero él tenía una petición. En lugar de ese pacífico futuro, quería ser devuelto al mundo de su pasado, en el que esa mujer lo estaba esperando. Estamos en el aeropuerto principal en Newark, el ambiente es cálido. Es sábado por la tarde, debe ir a casa, aunque de manera confusa siente que debe permanecer allí también, viendo los aviones. Entonces la ve, con su inconfundible belleza, corre hacia ella. Y cuando reconoce al hombre que lo había arrastrado a aquel campamento subterráneo, entendió que no había manera de escapar del tiempo, y que ese momento concedido sería lo último que vería en este mundo. La besa y cierra los ojos, era el momento de su propia muerte. El anfiteatro. Ya ha pasado un año, y aún no he logrado sacar esas horrendas imágenes de mi cabeza.
A pesar de que, se suponía, no debía revelar nada, simplemente no puedo callar, debo contarlo, debo decir la verdad. Es por esto que hoy aquí lo escribo. Cuando logré terminar la preparatoria, me vi interesado en la carrera de la medicina y quise embarcarme en ella. Aunque sería complicado, podría ayudar a los demás a aliviar sus males, salvar a sus seres queridos y además, ganaría un buen dinero con ello. Lo veía prometedor. Con ese deseo en mente, realicé mis trámites para entrar en la universidad pública de mi ciudad, pero debido a mi baja puntuación y a mi falta de cupo, no fui aceptado. Mi padre me propuso un trato. Él me pagaría educación privada, con tal que yo me esforzara al máximo, que fuera el mejor. Acepté inmediatamente, ilusionado. A los pocos días de esta propuesta, vimos un comercial sobre una universidad privada cuyas inscripciones seguían abiertas. Llamó nuestra atención, así que decidí investigar sobre ella en la web. Luego de unas semanas y un jugoso pago inicial, logré entrar a esta universidad y comenzar con mi añorada carrera de medicina. Estaba encantado con las cómodas instalaciones. Aulas bien equipadas, una enorme biblioteca, un laboratorio de cómputo, anfiteatros bien provistos de los cadáveres necesarios para cada grupo de alumnos, y en cuanto a los maestros, de los mejores doctores en su área. El primer día fue una presentación a la medicina común, y al segundo tuvimos la primera clase de anatomía en el anfiteatro. Fue emocionante. La primera impresión, ciertamente fue impactante. Era la primera vez que veía un cadáver en mi vida. Sin embargo, luego de la lección del profesor, el impacto se volvió curiosidad. Detallando el cadáver, se notaba que los rasgos faciales eran casi irreconocibles, aun cuando lo demás del cuerpo estaba perfectamente conservado. Mientras observaba un esqueleto que pendía de un gancho, pude escuchar a uno de mis compañeros preguntar al profesor sobre la procedencia de los cadáveres. Afiné el oído en mi interés. El doctor le contestó que estos pertenecían a personas que habían donado su cuerpo voluntariamente, o que la morgue de la ciudad lo había hecho por ellas cuando nadie las reclamaba. Eso sonaba convincente para mí. Minutos después, alguien más le preguntó al doctor cada cuánto tiempo traían nuevos cadáveres, y él contestó que a cada año los cambiaban. Eso me dejó pensativo. No me convencía mucho puesto que eran 5 anfiteatros con al menos 5 cadáveres cada uno. Honestamente, no creía que tal cantidad de gente donara su cuerpo para esto, para ser profanado. Aunque luego descarté la idea y decidí no seguir pensando en ello. Meses después, la clase del anfiteatro se volvió mi favorita. Era extremadamente interesante el observar el cuerpo humano por dentro. Mi anfiteatro favorito era el último, el quinto. Estaba junto a la biblioteca. Detrás de él estaba el cuarto en el que los cadáveres eran sumergidos en una bañera con químicos, aunque jamás entramos allí, solo veíamos un poco por una pequeña ventana en la puerta que conectaba esta habitación con el anfiteatro. Estaba prohibido entrar ahí, aun cuando no estaba cerrado. Lo único que sabíamos era que entre ambas habitaciones había un pasillo largo y oscuro, que recuerdo había sido descrito como el de una película de terror por mi novia en esos tiempos. De este pasillo, unas escaleras conectaban la habitación con los otros 4 anfiteatros, que estaban más abajo. Un día, la clase se extendió más de lo debido y al terminar, las ganas de ir al baño no me permitieron aguantarme. La próxima clase pronto comenzaría. Cuando terminé de satisfacer mis necesidades, el poco tiempo que tenía para llegar a la clase del laboratorio de cómputo me hizo decidir tomar un pequeño atajo por los anfiteatros. A estas horas no habían clases en ellos, siempre estaban abiertos, así que sería sencillo. Pensé. Me adentré en aquel oscuro pasillo y llegué fácilmente a las escaleras. Noté que había una puerta doble junto a estas, y estaba abierta. No la había notado antes, o mejor dicho, no como una puerta. Pensaba que simplemente era un armario. Me mató la curiosidad y me asomé, notando que en área que creíamos vacía de debajo de la biblioteca, en realidad había un callejón bien iluminado y oculto perfectamente por los pasadizos de las instalaciones. Allí, enfrente, estaba estacionada una furgoneta blanca sin ningún símbolo que la identificara como perteneciente a la universidad, cosa anormal. Me desconcertaba aquel extraño túnel secreto, no entendía el por qué estaba allí.
Sin pensar en la hora, me quedé observando aquel lugar intentando asimilarlo, hasta que un grito de arriba de las escaleras llamó mi atención. Subí buscando su procedencia y seguí con un mal presentimiento el rastro de sangre que cubría los escalones, desde la furgoneta hasta arriba. Fui lo más cauteloso que pude. La puerta del cuarto estaba abierta y, ocultándome junto al marco de esta, detallé lo que ocurría en la habitación de la bañera, horrorizándome en el acto. Dos hombres fornidos sostenían a uno más delgado y con apariencia de vagabundo por sus ropas. La cabeza del pobre hombre escurría la sangre mientras suplicaba a gritos desesperados que le soltaran, que no le hicieran daño. Noté la presencia del doctor que me daba clases en el anfiteatro. Tenía una jeringa con un líquido desconocido en mano. «No te preocupes, es por el beneficio de la ciencia», le dijo al vagabundo, y posteriormente inyectó el extraño líquido en su cuello. Pude ver cómo poco a poco los movimientos del pobre hombre iban perdiendo fuerzas, hasta que cesaron. El doctor sacó la jeringa de su cuello, dando la orden a los hombres de desnudar al fallecido. Desprendieron las vestimentas del cuerpo y lo arrojaron a la bañera, que posteriormente cerraron. Estaba atónito, y no reaccioné cuando el doctor les dijo que podían irse. Los hombres se dieron vuelta y me vieron. No me había ocultado bien, intenté correr pero estos me atraparon a mitad de la escalera gritándole al doctor es un alumno. Este les pidió que me llevaran ante él. Me arrastraron hasta el cuarto. Yo intentaba luchar. Me detuve apenas detallé los puntos ciegos de la habitación, esos que nunca pudimos ver por la ventana. Cinco cuerpos colgaban de grandes ganchos, abiertos desde el cuello hasta el pubis. Carecían de órganos. Volteé hacia el doctor, que se encontraba en la parte del cuarto visible desde afuera. Estaba ante la pared desnuda y la bañera. Me miraba fijamente. Me llamó por mi nombre con tranquilidad y comenzó a hablar. «Sí, lo que acabas de ver es la verdadera forma de obtener los cadáveres. Se necesitan muchos para mantener una cantidad aceptable en los anfiteatros, y sencillamente las donaciones no son muchas. Así estamos mejor surtidos, ¿no?». Soltó una pequeña risa al decir eso, mientras sus manos jugaban con la jeringa y su vista se apartaba momentáneamente de mí. Continuó, secuestrando a los vagabundos de las calles, obtenemos cuerpos en buen estado que nadie reclamaría o extrañaría. Sencillo, ¿cierto? No es tan malo, pero ahora que lo has visto, ahora que te digo esto, no es posible dejar que te vayas como si nada. Creí que me iba a dar un infarto. Pensaba que me asesinaría igual que como hizo con el vagabundo, pero interrumpió mi pánico al volver a hablar. Sé bien que crees que te mataré, eso sería lo lógico, pero no podemos asesinar a un alumno así como así. Todo lo que haremos será hacer que jures que nunca hablarás de esto. Y créeme que si descubrimos que lo hiciste, desearás jamás haberlo hecho. Sin embargo, si no dices nada a nadie y quedas en silencio, no solo te dejaremos vivir, no, hay más. Te reembolsaremos tu carrera, te daremos una jugosa pensión anual e incluso una beca completa en cualquier otra carrera que elijas, siempre y cuando no tenga que ver con medicina. Estaba aterrado, por lo que hice el juramento que pedía y posteriormente, firmé una declaración como él quiso. Lo demás luego de eso es irrelevante. Dejé la carrera, me dieron el dinero que prometieron y entré al mundo de la literatura. Tengo buenas notas y mucho dinero, incluso una nueva novia puesto que por obvias razones, tuve que romper con la anterior. Para mi desgracia, aún llevo tatuado en mi mente el recuerdo vívido de los gritos del hombre y la imagen del doctor dándole aquella inyección letal. Siento como si alguien me siguiera y eso me vuelve loco. Mis espaldas ya no pueden con el peso de la culpa y la necesidad de hablar es demasiada. Lo confieso todo de esta forma, solo en casa, mientras veo por la ventana como una furgoneta blanca llega ante mi puerta mientras escribo esta última oración. El ascensor. Todo ocurrió una cálida noche de verano, de esas en las que, aunque la temperatura es agradable e invita a dar un largo paseo bajo la luz de las farolas, da la sensación de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para encerrarse en casa.
Eran, más o menos, las 2 de la madrugada. Había pasado varias horas vagueando ante el ordenador, así que decidí que era momento de estirar los músculos haciendo algo de ejercicio, bajando a la calle para tirar la basura y fumar un cigarro, por ejemplo. Me calcé unas zapatillas de deporte, me dirigí a la cocina, saqué la bolsa del cubo y le hice un par de nudos. Tras cerciorarme de que no olvidaba llaves, mechero ni tabaco, cerré la puerta del piso y me dirigí escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, pero, teniendo en cuenta que a esos cacharros les suele dar por pararse de golpe, habría sido un error quedarme encerrado dentro con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Recorrí los pocos metros que separaban mi portal de los contenedores, disfrutando del ambiente de soledad que reinaba en mi calle, unido a la tenue iluminación y la invisible caricia procedente del asfalto caliente bajo mis pies. Tras meter la bolsa en uno de los cubos, volví a mi portal y, antes de entrar, encendí un cigarrillo, disfrutando de cada calada, mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando. La banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es Madrid. Mientras daba buena cuenta de mi cigarro, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba mi regreso. Un bloque levantado a finales de los años 60, con paredes de ladrillo rojizo, 6 alturas y una planta de garaje bajo sus cimientos, similar a los cientos de edificios que, en aquella época, el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Junto al portal, aún se conservaba la placa que daba fe de ello. Mis padres fueron los primeros dueños de la casa. Tras el paso de los años, su afán ahorrador les permitió hacerse con un chalet en las afueras, por lo que yo, siendo hijo único, tuve la suerte de pasar a ser el dueño, y único habitante, de la vivienda. Cuando acabé el cigarrillo, tiré la colilla al suelo y entré en el portal. Por un momento, pensé en subir andando hasta el quinto piso, donde vivo, pero la vagancia pudo más, así que llamé al ascensor. Cuando este llegó a la planta baja, entré en el habitáculo. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor. No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte el poder llegar a casa en uno de estos chismes cuando se levantó el edificio. Esto hacía que la estructura fuese algo vieja. Sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenían más de 50 años. Lo que más me llamaba la atención de este último detalle era el correspondiente al garaje. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. Todos los vecinos teníamos copia de la llave. El motivo era, según los constructores, evitar que el cálido garaje se llenase de mendigos por las noches. Miré aquella cerradura con curiosidad. Aquella vieja cerradura. Entonces, una idea se me pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del quinto piso, eché mano al manojo de llaves que había en mi bolsillo e introduje la llave correspondiente. Para acceder al sótano, había que girar la llave hacia la izquierda, pero, ¿qué ocurriría si la giraba hacia la derecha? Hice la prueba. Nada. La cerradura hacía tope, como era de esperar. Cabezota de mí, volví a intentarlo, girando con más fuerza. Con mucha más fuerza. En ese momento, de forma inesperada, la cerradura cedió, poniendo el ascensor en marcha. Sorprendido ante aquello, fijé los ojos en el indicador luminoso. Mientras el ascensor descendía, aquel pasó de mostrar un 0 a mostrar un menos 1. Pero, llegado a este piso, el ascensor no se detuvo. Durante casi un minuto, el trasto continuó bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. El indicador luminoso mostraba 2 guiones intermitentes. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y su puerta se abrió. Ante mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de este no bastaba para iluminar aquel pasillo, que era engullido por una tenebrosa oscuridad, y no se apreciaban escaleras que llegasen allí desde un piso superior. «Hola». Mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación me imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más. Decidido a investigar aquel lugar, encendí mi mechero y abandoné la protectora luz del ascensor. Me giré por un momento, y vi que, en aquella planta, no había botón para llamar al ascensor, sino una cerradura.
Mosqueado, continué avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como en las cárceles que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. La mugre que invadía el lugar me disuadió de palpar la pared en busca de interruptores de luz, por lo que confié en la pequeña llama que portaba en mi mano. Al internarme en la galería, me agaché y acerqué mi mechero al suelo para examinar con más detalle qué eran aquellos pequeños bultos que pisaba irremediablemente a cada paso. Descubrí jeringuillas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas, aquello resultaba de lo más tétrico. Me incorporé nuevamente, disponiéndome a analizar las pequeñas dependencias que rodeaban la galería. Uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación exterior. Aunque era noche cerrada, no había rastro de salidas al exterior por las que se colase la luz de las farolas, ni ninguna corriente de aire que hiciese vibrar a la llama de mi mechero. Aquel era un lugar completamente cerrado, y a saber a cuántos metros bajo tierra me encontraba en aquel momento. Recorrí varias de las salitas, y vi que todas tenían elementos en común. Pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesitas y sillas. Y material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas desperdigadas por el suelo. Aquello parecía un hospital en miniatura. Un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada, en el que la acumulación de polvo es el único indicador del paso del tiempo. Aún me arrepiento de entrar en una de aquellas dependencias. La luz del mechero mostraba, sobre el mugriento colchón, un bulto del tamaño de un ser humano, envuelto en ropa de hospital. Me acerqué sigilosamente, temiendo lo peor, y arrimé el mechero al gran objeto. El aumento de luz mostró una escena horripilante. Rodeado de heces y manchas de orina, se mostraba ante mí un cadáver humano en posición fetal que me daba la espalda. El hedor era insoportable. Reprimí una arcada mientras permanecía en cuclillas, ante aquella dantesca escena. De repente, el terror invadió mi cuerpo. Aquel cuerpo se giró de forma brusca y, lo que en principio había clasificado como humano, mostró ser algo diferente, indefinido e indescriptible. El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas. En lugar de manos y pies, sus extremidades se encontraban rematadas por muñones violáceos, y extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco, dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor era su rostro. Sus ojos, grandes e inyectados en sangre, estaban protegidos por unos párpados abultados y sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas y sienes y se perdían hacia su nuca. Sus orejas, irregulares y enormes, no mostraban pliegue alguno, dotando al ser de un aspecto simiesco. Tampoco poseía nariz, y de sus orificios nasales surgían dos hilos de sangre reseca. Rematando aquel cuadro tan desagradable, se encontraba su boca, un orificio de comisuras agrietadas, sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua, provenía el peor olor a podrido que he percibido en mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos, y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y a la vez potente. Grité. Grité con todas mis fuerzas y mi voz se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba, caí de espaldas sobre el mugriento suelo, y el mechero se escapó de mi mano, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras palpaba el suelo en busca del mechero, oí cómo crujían los muelles del colchón y, antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Sentí su aliento contra mi rostro, mientras apestosa saliva caía sobre mi frente, y un escalofrío me recorría de arriba abajo. Cejé mi empeño de hacerme con el mechero y pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme del horripilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás, me levanté y salí de la estancia, a oscuras, tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo tropezar o dar de bruces con alguna de las paredes. Mientras huía en dirección al ascensor, pude oír cómo aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo, siguiendo mis pasos. Llegué al pasillo y sentí que volvía a la vida, cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto.
Entré, pulsé el botón del quinto piso y, lleno de impaciencia y pavor, esperé a que la puerta se cerrase y el ascensor se pusiese en marcha. Sin embargo, el aparato no obedecía mis órdenes. Aunque el botón del quinto piso estaba encendido, la puerta no se cerraba. Y el crujir de cristales se oía cada vez más cerca. Me di media vuelta. Ante mí, el pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo, ahora no sentía curiosidad ante aquella escena. Sentía verdadero horror. Quería huir de allí. Y el ascensor no se movía. De repente, se hizo el silencio. Estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se agarrotaron. En ese momento, el ser surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad y una pericia insólitas. Venía hacia mí, mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. Apreté repetidamente el botón del quinto piso, con pulso tembloroso, mientras el miedo me hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar en el ascensor, agité mi pierna ante él, lo que le hizo retroceder atemorizado, sin que apartase la vista de mis ojos en ningún momento. En ese instante, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso. Fijé la vista en el indicador luminoso. Los dos guiones parpadeantes dieron paso a un menos uno, luego a un cero, un uno, etc. Algo más calmado, me miré en el espejo y fui consciente de mi aspecto. Mi rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucosa sanguinolenta, mezclada con mis propias lágrimas. Cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente, descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos, y comencé a sentir su dolor. Minutos antes, en aquel segundo sótano, el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se habían clavado en mi piel. Llegué a casa y entré corriendo al baño. Los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allí abajo se agolparon en mi mente, y no pude evitar arrodillarme ante el váter y vomitar la cena. Me di una ducha más larga de lo habitual, aún invadido por el asco, curé las heridas de mis manos, y esperé a que llegase el día, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando la luz del día se llevó todos mis miedos, llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos. Dicho edificio era similar al mío. Construido en la misma época, con la misma planta, y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas, me aseguró que haría la prueba en su ascensor, y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada intranquilo y, a los pocos minutos, sonó el teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Bajo su casa también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a adentrarse, y no tenía intención de hacerlo. No pienso volver a coger ese ascensor en mi puta vida. Eso fue lo que me dijo. Y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así, dimos con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios. Hoy en día un ajado anciano con un pie en el cementerio. Tras varias reticencias, nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos. En 1966, la recién inaugurada central nuclear de Zorita, en Guadalajara, había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radiactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores. El régimen fresquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, por lo que contactó con las parejas jóvenes del lugar, ofreciéndoles trasladarse a Madrid, a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos, pues a pocos metros se encontraba un hospital que podría seguir la evolución de dichas parejas y los hijos que pudiesen tener en el futuro. Para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente que no tenía nada que ver con el incidente, como mis padres, o los padres de mi amigo, por ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Conocedores de las secuelas que la nube radiactiva tendría en esta gente, vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Aprovechaban la tranquilidad de la noche, para, haciéndose pasar por encargados de mudanzas, llevar a los bebés a su nuevo hogar.
Aquellos sótanos, por otra parte, eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen. Y una trampilla que solo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garaje, ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se canceló aquel proyecto. Tratando de arrojar tierra sobre el asunto, los sujetos en experimentación fueron sacrificados, y toda documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos? Preguntamos mi amigo y yo a aquel hombre. Sí, dijo él. Resulta que, una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo tratando de hacer desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro, y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos, aterrados. Nos despedimos del viejo y volvimos a nuestras casas. Y desde entonces, no he vuelto a subirme a un ascensor. Y, por si a alguien le interesa, vendo mi casa. Es un quinto piso, muy luminoso. Y, además, tiene ascensor y garaje. Buenas noches a todos amigos, amantes del terror y las buenas historias, espero les hayan gustado las creepypastas, no olviden suscribirse y compartir, para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.